Okay, good morning everybody. We start the class for today. We start with the questionnaire for the second term. Para el segundo trimestre, no sería quimestre, para el segundo quimestre, es decir, para el examen final. Yes? For the final exam. So, open your book in the page number 96. Abra su libro en la página 96 y vamos a ir resolviendo juntos, haciendo un recuerdo. Cualquier cosa me va a preguntar. Okay, here we have. Para empezar, to start, write please at the beginning. Escribe en el principio. Questionnaire. Aquí. Questionnaire. Q2, segundo quimestre. Q2. Questionnaire Q2. Eso vamos a poner en todas las hojas. Estamos en la 96 para los compañeros que se acaban de apuntar a la clase. Estamos en la página 96 de su workbook. Ok. First say unit number 1 to number 3. Quiere decir que los temas que están aquí se vieron desde la unidad 1 hasta la unidad 3. Usted dirá, pero no es acumulativo. El inglés es diferente porque en el caso del inglés usted aprende una nueva palabra, usted aprende una nueva frase y esa frase se utiliza durante todos los parciales, ¿ok? So, no significa eso que sea acumulativo, sino significa que vamos a hacer repaso de todo lo que vimos hasta el final, porque en el final nosotros hicimos el uso de estos tiempos verbales y de estas palabras, ¿right? Ok, so let's ¿Qué página de esa profesión? This is the page number 96, página 96, from your student's book. Is everybody ready? Yes or no? Yes. Okay. Start. Use the given words to make sentences. Use las palabras dadas para hacer oraciones. Las palabras que nos dan aquí. La primerita es have received. What is the meaning of have received? Ha recibido. Escriba, por favor. Have received. Ha recibido. Have done. Ha hecho. Have done. Ha o has, ¿no? Depende del sujeto que pongamos. Have been. Ha sido. O ha estado. Was invited by. Fue invitado o invitada. Por. Y la última. Should be cleaned. Debería ser limpiado o limpiada. Por. ¿Ok? Dicho esto, con esto vamos a realizar oraciones. Have received, ha recibido. Have done, ha hecho. Have been, ha sido o ha estado. Was invited, fue invitado por. Should be cleaned, debería ser limpiado por. ¿Ok? For the number one, students. Para la número uno. They have received some good news. They have received some good news. ¿Qué significa they have received some good news? What is the meaning of that? Edson, please. Nosotros hemos recibido buenas noticias. They significa nosotros o significa ellos? Ellos. Ok, don't worry. Nosotros hemos recibido buenas noticias. Algunas buenas noticias. Perfect, thank you, Edson. Ellos han recibido algunas buenas noticias. Ahora con have done. Another one.
Sally and Jackie have done all their chores. Sally and Jackie have done all their chores. What is the meaning of this, student? Sally and Jackie have done all the chores. Sally and Jackie have han hecho sus quehaceres. Okay, very good. Sally and Jackie han hecho todos sus quehaceres, todas sus tareas, hablando de cualquier actividad, okay? All their chores. Next one. Have been, ha sido. The sentence. ¿Por qué estoy poniendo yo las oraciones? Porque usted con esto puede crear cualquier oración, pero quiero que todas las tengamos iguales, ¿de acuerdo? I have been to so many exciting places. I have been to so many exciting places. I have been to so many exciting places. He estado en lugares muy emocionantes. Perfect, very good. That is correct. Next one. Was invited. My sister was invited to the party, but her friend Jessica. My sister was invited to the party by her friend Jessica. My sister was invited to the party by her friend Jessica. What is the meaning of that? Mi hermana ha sido invitada a la fiesta de su amiga Jessica. Perfect. Mi hermana ha sido invitada a la fiesta por su amiga Jessica. Por su amiga Jessica. Number five. The classroom should be cleaned by the students. The classroom should be cleaned by the students. What is the meaning of that? Ser limpiado por los estudiantes. Repeat, please. Debería ser limpiada por los estudiantes. Okay. Eso. Thank you. Sí, no le pude escuchar muy bien. I'm sorry. La clase debería ser limpiada por los estudiantes. ¿Ok? Claro, ¿no es cierto? ¿Quiénes ensucian la clase? A ver. The students. Do you finish, students? Everybody finish? No. No? Ok. Ahí. Wait. Irá, chicos, por cierto, mientras acaba eso, irá poniendo al día en todas sus actividades de la plataforma. Si no ha entregado, si no ha completado, hágalo. ¿Sí? Es preferible que se saque sobre 7 cualquier nota a que se saque 0 y después se ven problemas a final del trimestre. ¿Sí? En el lapso de esta semana,
el último día de clases, les voy a avisar, el último día de clase de esta semana, que sería el día viernes. El día viernes les aviso quiénes están, ¿cómo se dice? Ahora me acuerdo de la palabra. Exonerados para el examen. Eso dependerá de cómo ha sido su proceso en la entrega de trabajos, deberes, cómo ha trabajado en clase, si no ha estado falta y todo lo demás. ¿Ok? Let's go to the next one, students. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Dice, read aloud. Lea en voz alta. Esto es una oral practice, ¿ok? Esto es simplemente oral practice. So, listen please and repeat. Don't open your microphone. No abra su micrófono, por favor. Tina has just gotten home from school. Repeat. Tina has just gotten home from school. Number two. Has the woman read the newspaper yet? Has the woman read the newspaper yet? Number three. Dad has painted the wall for 30 minutes. Dad has painted the wall for 30 minutes. Have Ruby and Jack ever talked to each other? Have Ruby and Jack ever talked to each other? The kid was punished by his mom. The kid was punished by his mom. The story will be told by the teacher. The story will be told by the teacher. Have you ever been to any book exhibition? Have you ever been to any book exhibition? What have you finished this week? We are going to answer these questions, okay? What movies have you watched this year? Who washed the dishes in your house last night? Mira, pensando en las respuestas. Have you and your classmate ever done anything to make your teacher angry? Eso es interesante. Vamos a ver. Number one. Have you ever been to any book exhibition? ¿Qué dice ahí, students? ¿Qué dice ahí? What is the meaning of that? Have you ever been? ¿Has estado alguna vez en alguna exhibición de libros? Si usted sí ha estado, ¿cómo deberá contestar? Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Y si nunca ha estado, ¿cómo sería? No, I haven't. Correct. So answer. Conteste de la manera correcta. If you have been to any book exhibition, yes, I have. If you haven't, no, I haven't. Oh, no, I have not. Que es lo mismo. Siguiente pregunta. What have you finished this week? What have you finished this week? ¿Qué está preguntando ahí? ¿Qué has? ¿Qué has qué? ¿Qué es fin? ¿Qué haces en el final de la semana? Dice, ¿qué haces? ¿Qué has? ¿Qué has comido? ¿Qué has cenado? ¿Qué has bailado? ¿Qué has escrito? En este caso, ¿qué sería? Finalizado. ¿O qué has terminado esta semana? ¿Qué ha terminado esta semana usted? ¿Algo que ella haya terminado en esta semana? Una semana. The classes, for example.
You have finished the classes. Usted está, o la unidad 12 ya hemos terminado. ¿Sí? The unit 12 from my book. We have finished the unit 12 from my book. Ready? Another question. What movies have you watched this year? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas películas has visto? No dice cuántas. ¿Qué películas has visto este año? Ponga entonces aquí unas 3 películas que haya visto este año. Ahí es cada uno lo suyo, ¿ok? What movies have you watched this year? Ponga 3 películas que haya visto este año. Profe, solo podemos poner 2 o son 3. Ok, can you write 2? Can you write 3? Don't worry. Puede poner 2 o puede poner 3. No problem. Ready? Yes, teacher. Okay, let's go to the other one. Who washed the dishes in your house last night? Who washed the dishes? ¿Qué está preguntando? ¿Quién lavó los platos? Okay, correct. ¿Quién lavó los platos en tu casa la noche anterior? Ponga. A ver, en mi casa ayer de noche, who washed the dishes? Everybody. Everybody washes the dishes, porque cada uno tiene que lavar lo suyo. Everybody washes the dishes. Si lavó usted, ponga, I wash the dishes. Si lavó su mamá, my mom washed the dishes. Si lavó su papá, my dad washed the dishes. My brother washed the dishes. My sister washed the dishes. Y si todos lavaron cada uno sus platos, everybody washed the dishes. Last one. Have you and your classmate ever done anything to make your teacher angry? ¿Alguna vez tu compañero y tú hicieron algo que enojó a la profesora? Yes. 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 El que diga que no está mintiendo. Yes, I do. Yes, I have. Yes, I have. Sí lo he hecho, ¿no? Yes, I have. Yes, I have. Todos hemos hecho enojar a nuestra profesora. Yo una vez le hice enojar tanto a mi profesora de inglés que me mandó sacando del aula. Sí, mi profesora se llamaba, ya no me acuerdo que se llama. Si mi profesora me viera en este tiempo diría, ah, no ve, eso es para que le hagan sufrir lo que usted me hacía sufrir, a veces. Yes, I have. Ready? Did everybody finish, students? Teacher. Yes, teacher. Okay, sure. Can I erase this? ¿Puedo borrar esto? Sí. Yes, profe. Okay, perfect. So let's go. Let's go to the other part. Pasamos a la siguiente página, por favor. Eso, aquí está. Vuelva a poner arriba. Questionnaire Q2. Vuelva a poner en esa página también. Estamos en la página 97. Questionnaire Q2. Fill in the blanks. Llene los espacios en blanco. Aquí vamos a llenar según lo que pensemos que hace falta. Dice, Nancy wants to buy the book. Nancy quiere comprar el libro. Espacio. She saw at the museum. ¿Qué será aquí? ¿El libro qué? ¿Cómo digo qué? El libro que ella vio en el museo. What? That, o which, ¿se acuerda que vimos
el that, el which, el whose, ¿sí? Que era whose o whom para personas, that para cosas, eso estamos viendo. Eso tiene que recordar. Usted puede decir, Nancy wants to buy the book that she saw at the museum. O Nancy wants to buy the book which she saw at the museum. Siguiente. The most expensive jewelry I have is in my jewelry box. La joya más cara que he tenido es la que yo tengo en mi joyero. ¿Qué será aquí? That, which, who, whose, whom. Hablo de una joya, una cosa. ¿Qué podré poner? Whom? It is possible? No. It is a thing. It is that. It is that. Next one. My sister and I, mi hermana y yo, make dinner by, hicimos la cena, como digo, nosotras solas, by herself sería por ella misma. Perfect, very good, ourselves. My sister and I make dinner by ourselves, correct. On Sundays, mi hermana y yo hacemos solas los desayunos el domingo o los domingos. Siguiente. Victor is the only boy. Victor es el único chico que is in my Chinese class. Que está en mi clase de chino. ¿Será solo that? Another option. ¿Cuál otra opción hubiese sido posible si hablábamos de personas? Which? Ok, correct. Victor is the only boy which is in my Chinese class or that is in my Chinese class. Correct. Another one. Oscar is the boy. Oscar es el chico a quien yo llamé. Ahí sí dice a quién, no dice qué. ¿Cuál será? Do you remember? No. Who? That is correct. Who? Al que o a quien yo. Who? Who called my brother last night? Ahí también pone that, pero lo más correcto o lo más usual es poner who. Next one. The woman, la mujer. The woman. Daughter is a nurse at that hospital is very old. La mujer cuya hija es una enfermera en el hospital es muy mayor, es muy anciana. Entonces, ¿cómo era cuyo o cuya? Perfect, very good. The woman whose daughter is a nurse at that hospital is very old. Perfect. Good job. The last one. The old man. The old man my sister saw yesterday sitting at the party by. Igual, el hombre a quien mi hermana vio ayer está sentado en el parque solo. ¿Qué diría aquí? Whom? Whom? El hombre a quien mi hermana vio ayer está sentado y, como digo, solo. By. Herself. Here is ella. Pero si hablo de él. Only. Him. No. Him. By himself. By himself. By himself. That is the correct one. Okay. Did you finish? Yes, teacher. Yes. May I continue? Sí. Okay.
read aloud. Este es simplemente leer. Remember, by herself, by yourself. Who is very outgoing? Whose blood type is the same as mine? Only person that, youngest, brightest, that. Contestamos preguntas. Answer the questions. Can you cook by yourself? ¿Puedes cocinar solo? Can you cook by yourself? Yes. Si usted puede, ¿cómo le puede contestar? Yes, I can. Pero si no puede, ¿cómo sería? No, I can't. No, I can't. O no, I cannot. No, I can't. O no, I cannot. Next one. Who is the person that teaches you English? ¿Cuál es la persona que te enseña inglés? ¿Qué va aquí? My teacher. My teacher. My teacher. Mónica. My teacher, Mónica. Next one. Do you have a friend who can speak Japanese? ¿Tienes un amigo que hable japonés? If you have one, yes. No, I have. I do. Si usted no tiene, no, I don't. Pero ojalá sí. Ojalá sí, ¿no? No, I don't. Okay. Recuerde que si la oración de la WH question y si la oración yes, no questions empieza con do, contestamos con do o does. Si empieza con have o verb to be, contestamos con have o verb to be. Next one. Who are your friends that are the most responsible? Who are your friends that are the most responsible? ¿Cuáles son tus amigos que son más responsables? Ponga dos, porque dices your friends. Sus amigos los que sean más responsables. I got two. Usted va a poner los suyos. Ready. The last one. Do you like TV shows that are from the USA or England? Do you like TV shows that are from the USA or England? ¿Te gustan los shows de Estados Unidos o Inglaterra? Si a usted le gustan, ¿cómo sería? Yes, I do. Perfect. ¿Y si no le gustan? No, I don't. Que es igual. No, I don't. ¿No le gusta? You don't like. ¿Y si le gusta más o menos? So. Entonces ahí se pone... So, eso es más o menos. Ready, students. We have finished for today. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. Se acordaron de cositas que ya no habíamos visto, ¿verdad? ¿Se acordaron de algunas cositas que ya no habíamos revisado en las oraciones? Ok. Tomorrow we have class students. Mañana tenemos dos clases más. Vamos a pararlo hasta aquí.